Han hecho favor de formularme para estar aquí con ustedes y que quiero agradecer mucho, por supuesto, al secretario general del Comité Central Ejecutivo de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, al licenciado Ebencio Romero Sotelo, mi amigo, mi compañero diputado y mi amigo de hace muchos años, el que me reciban en este lugar donde efectivamente, como él lo ha relatado, hemos estado en varias ocasiones en diversas etapas de nuestra vida política. Quiero saludar también al presidente municipal Antonio Gaspar Beltrán. Toño, gusto en saludarte. Saludar al diputado Alberto Catalán Bastida también. Y a mi amigo el presidente municipal de Telolapan, el licenciado Efrén Ángel Romero Sotelo. Por supuesto, a Juan José Castro Justo, ex secretario general también de la organización de campesinos, que durante los últimos 3 años Juan José nos ha acompañado en la secretaría que tiene relación con el trabajo en el campo y con los campesinos. Saludo a todas y todos ustedes, mis amigos comisarios, comisariados, a Jesús Ramírez Guerrero, mi amigo, y agradezco mucho la entrega, por supuesto, de este reconocimiento inmerecido, que agradezco mucho que nos los hayan entregado. Como lo expresaba yo hace un momento cuando hacíamos coloquialmente intercambio de palabras correctas aquí con Ebencio, conforme termine mi intervención, voy a trasladarme a la Ciudad de México. Tengo a las 3 de la tarde una reunión que tiene que ver con temas de seguridad, con el presupuesto de seguridad para 2019. Y mañana estaré desde muy temprano en reuniones con todos los gobernadores del país, que nos hemos dado cita en varias reuniones mañana para revisar el tema del presupuesto en conjunto. Todos los gobernadores, la gobernadora de este país, para posteriormente, seguramente, tener reuniones con el secretario de Hacienda y también con el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Como ustedes saben, ha habido noticias, unas buenas y unas no tan buenas, pero esperamos, por supuesto, que este presupuesto que se envió a la Cámara de Diputados corra su procedimiento que normalmente transita. Los diputados y las diputadas federales tienen la facultad de modificar el presupuesto de egresos, fundamentalmente. Asignar los recursos de este país de la mejor manera y con equilibrio. Nosotros aspiramos a que, así como se corrigió o se anunció corregir, que seguramente lo hará el Congreso, la Cámara de Diputados, porque ya se envió, por supuesto, el presupuesto, los diputados y las diputadas, en sus facultades que tienen, podrán modificar el presupuesto y corregir el tema de las universidades. Que nosotros desde el primer día comentamos nuestra preocupación de la disminución del presupuesto a las universidades. El presidente de la República anunció ayer que este tema, el de las universidades, se va a corregir. Esperamos que se corrijan también algunas otras cosas que son importantes, como el presupuesto para el campo. Hemos observado que en Guerrero el programa PESA, que sirve mucho para atender una serie de actividades importantes en el campo, yo les quiero decir que vamos a hacer lo que nos corresponda para que los temas del campo puedan entrar a un proceso de mayor análisis. Yo no pretendo tener conflictos ni ando provocando problemas ni pleitos con el presidente de la República. He dado muestras de mi aportación prudente, respetuosa, de ida, pero también de vuelta. Y he tenido oportunidad de conversar con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero también tuve oportunidad, y lo saben especialmente los medios, tuve oportunidad de ir al Congreso, a la Cámara de Diputados, a hablar con el presidente de la Comisión, el diputado Ramírez Cuellar, presidente de la Comisión de Presupuesto, y con los diputados de Guerrero y las diputadas. Hicimos planteamientos
creo que serios, sensatos, para ser considerados. Yo creo que estamos en ese proceso. Esto es como el fútbol, no termina hasta que termina el último minuto. Y hasta que sea aprobado el presupuesto, seguramente se podrán hacer algunas, varias cosas. Si a mí me preguntaran cuál es la prioridad para Guerrero que se considera por parte de un servidor como gobernador que pueda ser revalorado, por supuesto el tema del campo y el tema de las carreteras. Y yo creo que hoy hay que conocer también los temas y los números del tema de seguridad. Necesitamos, independientemente de la creación de la Guardia Nacional, necesitamos fortalecer a la Policía del Estado, porque la Policía del Estado es una organización de guerrerenses, hombres, mujeres, que van a todas. Necesitamos tratar de darles mejores elementos, mejores patrullas, mejor atención a su trabajo y, por supuesto, a sus atenciones que tienen que ver en lo social. Por supuesto, atenciones laborales y todo lo que tenga que ver de consecuencia con la familia, porque al final de cuentas también son trabajadores. Yo tengo confianza de que el Congreso pueda hacer modificaciones, pensando en que el presupuesto pueda ser más equilibrado. Nosotros no tenemos Tren Maya, nosotros no tenemos tampoco programa del Istmo. Nosotros tenemos una gran cantidad de necesidades históricas. ¿Por qué se ha metido la violencia en Guerrero como se ha metido? Porque ha encontrado un campo fértil en la pobreza que ha tenido Guerrero. Todos los movimientos y todos los acontecimientos que ha habido en los últimos tiempos, revísenlos de dónde parten, de Guerrero. Ahí está varios temas que todavía están vigentes y latentes. Entonces, yo creo que el tema de Guerrero tiene que ser visto también como un tema especial y con lupa social. El gobernador de Guerrero hará lo que le corresponda para tocar las puertas y mejorar las condiciones. Me parece entonces muy importante que me hayan permitido venir a este encuentro para que tuviese yo la oportunidad de expresar lo que estoy diciendo, porque el tema es actual, el tema es coyuntural. Yo haré lo que me corresponda como gobernador y como guerrerense. Posteriormente vendrá el presupuesto en el Estado. Si el presupuesto en el Estado pudiese ser mejor, por supuesto que tiene que ser mejor el nacional, porque hay que recordar que de cada peso, más o casi 95 centavos vienen de la Federación. Y ahí también viene el equilibrio para los municipios, por supuesto. Aquí hay dos presidentes municipales. Normalmente los municipios esperan mucho de la Federación y del Estado. Por eso hay que ir, y de manera muy correcta, muy puntual, pero muy precisa, hay que decir que a Guerrero se le tiene que volver a hacer una valoración en sus asignaciones presupuestales. Yo quiero agradecer mucho la oportunidad que me dan de saludarles en este lugar, hoy que tienen ustedes aquí el 17 Congreso Agrario Estatal. Les quiero agradecer mucho la oportunidad y quiero aprovechar para reiterar mi compromiso con el campo. Quiero reiterar mi compromiso porque ha sido uno. Cuando llegué a ser gobernador hicimos 6 ejes. Un eje es el turismo, un eje es la seguridad, otro eje es la minería, pero otro eje es el tema de la producción en el campo, que no se debe descuidar, y olvidémonos de que solamente hablemos de Guerrero. No se debe descuidar en el país, porque la producción de alimentos es prioritaria. Y hay que recordar que aquí, en Guerrero, hay maíz y se ha crecido en el maíz, pero también hay limón, pero también hay mango, también hay plátano, también hay café. Y por supuesto, hay una serie de alimentos también que se producen en la tierra. Pero salgámonos de Guerrero, al estado que ustedes quieran ir, a Sinaloa, a los estados que normalmente se distinguen por generar una gran producción de alimentos. Consecuentemente,
El tema de la inversión en el campo se vuelve una prioridad en este momento. ¿Están ustedes de acuerdo? ¡Sí! Entonces yo creo que vale la pena que este encuentro sea el foro para lanzar el mensaje más claro, más profundo, contundente, en un marco de respeto, que el campo es una prioridad nacional y el campo es una prioridad también en Guerrero. Agradezco mucho la oportunidad por la invitación a este evento tan oportunamente y les deseo a todos y todas ustedes que estén muy bien, que la cercanía del 24 de diciembre, de la Navidad, de la Nochebuena y de la Navidad, sea también un espacio para el acercamiento con la familia. Cierren filas con la organización, cierren filas en la lucha por el mejoramiento del campo, pero también cierren filas con la familia, porque en la familia es donde está el asiento principal para trazar ruta para el progreso y para el mejoramiento alrededor. Si no hay una familia bien cimentada, es muy complicado avanzar. Por eso yo también en esta ocasión hablo del campo, pero también hablo de la familia. Denle un saludo, por favor, a todas sus familias de parte del gobernador del estado. Mis mejores deseos, muchísimas gracias y por supuesto que esta organización de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Guerrero, Asociación Civil, que liderea mi querido amigo el licenciado Evencio Romero Sotelo, tenga larga vida. Larga vida a esta organización. Larga vida a Evencio Romero Sotelo y a todos ustedes. ¡Que viva Guerrero! Muchas gracias. Gracias. Siendo exactamente, si se ponen de pie por favor, discúlpenme. Siendo exactamente las 12 del día con 55 minutos del día miércoles 19 de diciembre del año 2018, declaro clausurado el 17 Congreso Agrario Estatal del Comité Central Ejecutivo de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos. Enhorabuena y que viva Guerrero. Muchas gracias. Bien, pues así culminamos, así es la clausura de este 17º Congreso Agrario Estatal.